chicos y chicas. Bueno, pues como veis, aquí seguimos, hoy hemos amanecido aquí. En este pantano tan chulo, ¿eh? A ver, aquí. Y nada, ya ayer es que no, prácticamente no grabé nada más porque llegamos. Y eso, como tenemos aquí a nuestro colega, pues ya nos pusimos a comer, a charlar, pipipi. Ya me tuve que poner a dormir a Dara y me quedé dormida. Caí, cao, me quedé en la cama y ya no grabé. Y bueno, acabamos de levantarnos y vamos a desayunar y voy a disfrutar un poquito de la vida. Ahí están los patitos. Guapa. ¿Eh? ¿Qué estás tirando piedra? Bueno, aquí estamos preparando el desayuno. Yo creo que le puedes dar la vuelta a la tostada, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? ¿O no? Bueno. El café ha subido ya. Ya va calentando el sol un poquito. Y ahí están todos los chismes. Y a ver dónde me va a llevar hoy el Charlie. A la casa. Está bien, hombre. Está por ahí con el temporal. Andamos breathing, tell me why, baby. Do you look so pretty? Just my. Vamos a echar un vistazo por aquí, por los alrededores, a ver qué es lo que hay, porque nuestro colega nos dijo que ahí abajo había como una poza, ¿no? Sí, ahí. ¿Un qué? ¿Una poza? Poza, poza. Ah, hay como una poza. Una cosa. Una poza. Algo hay. Bueno, a ver qué es lo que hay por aquí. Ni yo. Para comer, esta vez estamos en un área recreativa con merendero, barbacoa, papelera y fuentes y parques para niños. Estamos nosotros solos, así que perfecto.
nada, vamos a preparar la comida y a comer otra vez. Como no tenemos leña, pues hoy al fuego. La chuletita. Chuletita y churrasco. Y el fue. Y el fue. Ahí está. Bueno, pues hemos tenido un pequeñillo percance y nada, ¿qué nos ha pasado? He decidido de cerrar las puertas de atrás porque si te paras en un semáforo y puedes ser víctima. He cerrado las puertas de atrás y me he quedado sin llave. Estamos en Sevilla, capital, en Los Remedios, en donde la feria ha aparcado un momentín para cerrar la puerta de atrás y cuando ha entrado... La llave de la furgo ha petado, señores. Me voy. Estamos esperando. Abre la llave, enséñasela. Así ha quedado la llave. Pero es que lo más bonito es que no se ha dado cuenta de que estuviera rajada ni nada. Como casillo. Nada, la suerte que estamos bien aparcados. Estamos bien aparcados, hemos cerrado atrás. Pero tenemos la ventana abierta. Para. No podemos bajar, no podemos abrir, no podemos cerrar. Tenemos los perros dentro. Encerrados. Y bueno, pues estamos a la sombrita, estamos esperando a mi. Menos mal que ha sido aquí también. A mi cuñada. Está bien aparcada. Vamos a esperar. Y a mi suegra y a ver si ya puede hacer una copia o algo. Iremos a hacer una copia de llave, que es lo más rápido, ¿no? Porque llamar seguro ahora van a tardar más que nosotros. En fin, historias varias. Abren esto, son las 4 menos 10, abren a las 4 y entonces a las 4 que dice que tenga esta, pues vamos y hacemos una copia, haremos una copia y ya está. Nada, ya seguimos transmitiendo cuando sepamos algo. Bueno, ya volvemos hasta otra vez andando, ya tenemos llaves nuevas. Copia. Bueno, tenemos copias de llave. La han clavado 20 pavos. Que no está mal. Pero bueno, menos mal que estaba la hermana por aquí y la podía acercar, porque si no fuéramos tardado. Pero bueno, ya tenemos llave. ¡Bien! ¡A dar a bien! Y bueno, familia, ya nos vamos para casita, felices y contentos con nuestra llave de la furgo nueva. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, así que no olvidéis suscribiros, darle like, comentar. Y nos vemos en el siguiente vídeo, en la siguiente aventura. ¡Chao!